Argentina y nosotros continuamos informándote a través de la radio. Y vamos a recibir a Diego Galiar, quien es director de producción del municipio de Concepción del Uruguay. Antonella de Sal lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Antonella, buenos días. Muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias a vos. Feliz año. Y bueno, continuando en esta gestión, decíamos una nueva gestión, pero siempre al frente de esta dirección de producción. Sí, bueno, como bien mencionabas, continuamos trabajando en el área con lo que es referido a lo que es la dirección de producción de nuestra ciudad, que bueno, junto a lo que es también, por supuesto, el parque industrial y las diferentes actividades que tenemos en el área, ¿no? Bien, bueno, y una de las áreas que tiene que ver con la producción es, decíamos, este parque industrial que ha tenido un crecimiento en lo que ha sido la gestión anterior, ¿no? Digo, un crecimiento importantísimo con la instalación de nuevas empresas que obviamente dan empleo a los uruguayenses. Sí, así es, se viene trabajando en el parque industrial, en lo que fue la gestión anterior y bueno, ahora la continuidad, por supuesto, para seguir fomentándolo, dándole difusión al parque. Nosotros tenemos actualmente diferentes tipos de rubros de empresa, como lo he comentado en algunos programas, y la idea es darle visibilidad, ¿no? Por supuesto, al principio trabajar en lo que fueron las prioridades del parque para que las empresas radicadas funcionen como corresponden y en forma cómoda y también difundirlo para que nuevas empresas se instalen dentro del parque, que es uno de los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, actualmente tenemos empresas en radicación, que es en construcción en el parque, que son empresas nuevas y empresas que están funcionando en la ciudad, empresas locales que se trasladan al parque. Así que bueno, en el día a día se trabaja en pos de fomentar la radicación de nuevas empresas, sí, porque bueno, por supuesto que he aparejado de beneficios para el parque, para la ciudad y por supuesto que para la empresa, porque bueno, puede expandirse productivamente y generar empleo, que es lo que se busca también, ¿no? Digo, actualmente, ¿cuántas empresas hay radicadas y cuántas hay en perspectivas de radicarse? Sí, hoy hay 28 empresas radicadas y en funcionamiento, y contamos con 8 empresas en construcción, que quiere decir que están realizando la obra, digamos, y se acompañan el día a día para que puedan llevar a cabo las obras correspondientes y que sea la puesta en marcha lo antes posible. Y uno Los cuatro. sí, No, no, dale. que no, iba a mencionar, ¿no? Uno cuando pasa por la zona de lo que es el parque industrial, ve lo que ha cambiado la ciudad, ¿no? De pasar, por ejemplo, por esta zona y ver que no había muchas empresas o que era muy poca la cantidad de digamos, de viviendas o de algunas zonas de parque. Y ahora uno pasa y ve que ya casi no hay lugar, ¿no? Pero esto habla de una producción en crecimiento. Sí, sin duda, y el rol nuestro que es acompañar a la empresa, a la industria, y brindarle las posibilidades, ¿no es cierto? Hoy cuando una empresa está interesada en el parque industrial, se hace un recorrido por el parque, un acompañamiento, bueno, se explican todo el procedimiento, los pasos a seguir para la radicación, y por supuesto que para uno es muy lindo ver que se den todos esos pasos. Hoy nosotros, como te decía, de la gestión que ahora continuamos, pero en los 4 años anteriores, son 2 empresas las que ya se radicaron y están en funcionamiento, que es una metalúrgica Cabrera, que funcionaba acá en el centro de la ciudad y tuvo la posibilidad de radicarse en el parque, la verdad que es muy lindo ver el crecimiento. Eso es metalúrgica, trabaja fuertemente y específicamente en acero inoxidable. Y después Donatex, que es una empresa textil, que estaba también acá en la ciudad y ya está funcionando en el parque. O sea, son 2 empresas que ya están funcionando. Y bueno, y por supuesto que recorrerlas y ver, es como si vos, es la producción de nuestra ciudad que tiene la posibilidad de crecer. Y lo mismo con las demás que están en construcción y que tienen sus avances, ¿no? La verdad que sí, es un poco una cadena también, ¿no? Uno trabaja sobre lo que es infraestructura del parque industrial también para que la empresa que por ahí está interesada en ir recorrerlo y ve que hay algunos avances, diga, bueno, tomo la decisión, porque es una decisión importante hacer una, o sea, ponerse como objetivo mudar la empresa, ¿no? Porque son instalaciones grandes, todo lo que conlleva la logística, luego el día a día que cambia, porque cambia la dirección de la empresa, bueno, pero siempre es
esperando un beneficio, ¿no? Porque la logística del parque industrial es diferente que estar instalado dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Claro. ¿Y la mayoría de las empresas son de la ciudad o también son, digamos, que han venido de otros puntos del país? Tenemos empresas de la ciudad, como te mencionaba, Metalurgia Cabrera, la empresa Interimation, Heladería Italia, Donatex, Insecol, son empresas que se están trasladando al parque industrial, ¿sí? Bueno, dos están funcionando y las otras están en construcción. Después tenemos el laboratorio Infaber, que es un laboratorio de la provincia que tomó la decisión de instalarse en el parque y viene la obra muy avanzada y la verdad que estéticamente también muy linda. Velos, que es una fábrica de kayak a motor que se está instalando en el parque, que es, esa empresa no estaba en la ciudad funcionando, es nueva. Tres Criadores, que es otra empresa de chacinado, fábrica de chacinado, que se está instalando y también es nueva, que tiene el objetivo de agregar valor a lo que faena dentro del frigorífico que se ubica en el parque industrial. Uh-huh. La verdad que, a ver, el objetivo es que las empresas que se instalen agreguen valor y produzcan, y también, por supuesto, que se genere mano de obra, ¿no? Pero bueno, actualmente ver que avanzan las obras en construcción dentro del parque, y por supuesto, cuando ya está en funcionamiento, es algo muy lindo de ver. Uh-huh. Y con respecto a las obras internas del parque, ¿esto uh-huh. ya ha finalizado o todavía continúa, sí. digamos? No, a ver, se debe continuar siempre porque el parque es grande uh-huh. Y como te decía, tiene distintos sectores, distintas zonas, hay un tránsito fluido, entonces bueno, hay que, así como hay que hacer obra, hay que hacer el mantenimiento correspondiente, preventivo, y bueno, y actualmente la última obra que se llevó a cabo fue la garita de control de ingreso. Bueno, el objetivo era que el parque industrial tenga un solo ingreso. Entonces, bueno, se finalizó la obra de la garita, donde contamos con una atención, una guardia de las 24 horas, y bueno, eso fue una de las últimas obras que se finalizó. Pero bueno, está proyectado continuar con más obras de tránsito interno y demás para seguir mejorando, ¿no? Bien, es un avance y también, obviamente, para la cantidad de personas que circulan por esta zona, ¿no? Sí, el tránsito interno es fluido, por eso te mencionaba lo de las calles, sobre todo del mantenimiento, es algo clave para la circulación interna. Por supuesto que otros aspectos como corte de pasto, iluminación, la atención, digamos, las empresas que están en construcción, como las que están radicadas, constante, que es la función nuestra, ¿no? Uh-huh. Bien, digo, otra cuestión. Sí, le agrego algo. Por ahí que cuando la empresa toma la decisión de radicarse en el parque y todo lo que es la obra previa a funcionar, también genera una mano de obra interesante de distintos rubros, ¿no? Uh-huh. Electricista, movimiento de suelo, cantera, bueno, un montón, ingeniero, arquitecto. Y también es bueno eso porque bueno, a la ciudad, por supuesto, que le es positivo, ¿no? Bien, y te iba a decir que otra de las cuestiones importantes que se ha hecho tiene que ver con el paseo de pescadores, que también es algo de la producción de nuestra zona, ¿no? Y que ha funcionado muchísimo y que continuará funcionando, ¿no? Sí, la verdad que sí, el paseo de pescadores es un proyecto muy lindo porque es una cadena productiva muy interesante y muy fuerte en nuestra ciudad, ¿no? Tenemos el paseo funcionando. Bueno, en este caso estamos difundiéndolo porque abre de jueves a domingos. La verdad que es un espacio que se instaló, o sea, se definió que sea ahí, la verdad que está tomando su lugar. Bueno, y las cosas que se producen muy muy ricas, les invitamos a pasar a conocerlo. Y la verdad que sí, hay que difundirlo porque el objetivo del espacio fue pasar de vender la pieza del pescado, digamos, agregarle valor y tener otra variedad de productos, ¿no? Uh-huh. También darle al vecino o al turista la posibilidad de poder pasar por ahí, comprar su empanadas o milanesa o lo que fuera, llevárselo, o tomar asiento ahí en el lugar y disfrutar del espacio y poder pasar un rato ahí, ¿no? Uh-huh. Y les han mencionado desde los pescadores que están en este paseo, ¿cómo vienen trabajando, digamos, si esto ha ido funcionando en este tiempo? Sí, se habla mucho, se hace seguimiento, se trabaja con la mesa Prodeal, donde funciona Inca, Inti, municipio, y se hace un seguimiento, se dialoga, y la verdad que es positivo verlo cuando viene gente de afuera, por ahí de otros organismos de la provincia, por ejemplo, lo puntúan muy muy positivo porque por las condiciones en las que se cambiaron las condiciones
de trabajo, las comodidades, eso también lo hablamos con los pescadores en ese sentido. Por supuesto que económicamente también se modificó esa estructura de costo y de utilidad también, porque no es lo mismo vender una pieza de pescado que por ahí con un pescado hacer varias docenas de empanadas, ¿sí? Entonces, a ver, de varios aspectos es positivo esto, y por supuesto que para la ciudad están ofreciendo un alimento en condiciones y bueno, y de pescado de río, que es lo que muchos por ahí queremos comer. Y la verdad que tiene movimiento. Se arrancó, en principio, cuando arrancó el paseo, se hizo inauguración con grupos musicales. La verdad es que la idea es poder continuar. Ahora el verano esperamos que acompañe. Bueno, estuvimos un poco con el tema del río, que la verdad es que no hubo que hacer grandes movimientos porque ahora, bueno, ha bajado, pero la idea es que ese espacio en el verano, bueno, sea un espacio para que la gente pueda disfrutar, ¿no? Bien, y pensaba, ¿no? Esto de que muchas veces hemos planteado que necesitábamos un lugar como este, porque por ahí aquellos que recorrían la costa del Paraná tienen algunos sectores donde se pueden sentar a comer pescado. Digo, y qué bueno que nosotros también podamos tenerlo en la ciudad, de ofrecerlo turísticamente, ¿no? También es otra de las oportunidades que se pueden dar a estos trabajadores, que es también que va de la mano de la producción, ¿no? Así que... A ver, es una cadena de productiva de nuestra ciudad, que bueno, la materia prima está en el río